Hola, Full Fanáticos, estamos acá con otros resúmenes de los partidos. Estos son simplemente los resúmenes del encuentro. Abajo tenés el link en la parte de descripción para ver la victoria del Athletic Club, el equipo de Valverde, muy buen equipo, después de haber jugado una gran semifinal de, perdón, un gran cuartos de final de Europa League contra el Sevilla, donde perdió por los penales. El equipo de Valverde consiguió una buena victoria como visitante contra el Málaga por la fecha 33. Así que vamos a repasar un poquito las estadísticas, las alineaciones, la clasificación y un poquito el resumen. En las estadísticas del partido, 53% de porcentaje de balón para el equipo rival, para el equipo visitante, perdón. El rival, el local, dueño de casa, tuvo un 47%. Igualmente mereció ganarlo el Málaga, para mi gusto. Tuvo muchas situaciones de gol, muchas situaciones de gol. Fue muy certero cada vez que llegó al arco el Athletic Club. Cuando pisaba el área, creaba pe peligro. En un partido donde hubo muchos amonestados, 13 en el local y 5 en el visitante. 8 amonestados en 22 jugadores, es realmente bastante. Más de 22 jugadores, porque hizo los tres cambios en Málaga, son 25, y hizo los tres cambios el Athletic, ya son 28 jugadores. 28 jugadores, hay 8 amonestados, es bastante igual, ¿eh? Es realmente alto el promedio de 8 amonestados en este partido. Faltas 13 para el local, 14 para el visitante. Las respectivas alineaciones: el arquero mexicano Ochoa, Torres, Alventosa, perdón, Wellington, marcador central que salió en la segunda parte, el brasileño, uno de los referentes del equipo, Rica, el mediocampo Juanpi, Recio, Camacho y Chori Castro, Charles y Cobb, mientras que el visitante fue con Iraisoz, Bóveda, Gurpegui, Mikel San José, Valenciaga, buen lateral izquierdo de buena proyección y buena pegada, Iturraspe, Rico, Muniain, Raúl García, Lecue y Viguera, un equipo que realmente es un mix, porque el otro día atajó Herrerín, que me acuerdo yo, no jugó Iturraspe, si no mal recuerdo, Gurpegui tampoco, Viguera tampoco jugó de titular, así que, pero bueno, consiguió una buena victoria por 1-0 con el gol de Raúl García, y con estos 3 puntos se coloca sexto con 51 unidades. El Málaga quedó octavo con 41. Pelea para tratar de terminar lo más arriba posible, lo ¿no? que va a ser la octava posición, el Málaga, ¿no? Más que nada. Y el Athletic para clasificarse sí o sí a la Europa League que viene. Así que bueno, dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video. Abrazo de gol. ¡Chau!